Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un placer grabar otro programa de Hoy con William Sánchez. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y, por supuesto, para mí, hacer este programa desde La Vega en los estudios A de Microvisión Canal 10, la mejor cara de los veganos. Nos transmitimos por aquí y también por el canal de YouTube. Usted puede seguirnos, por favor, suscríbase al canal de nosotros y dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los programas que nosotros hacemos. Este programa pertenece a la Fundación Pintando Corazones y de inmediato quiero invitarte para que me acompañe, para que veamos qué hemos estado haciendo durante toda esta semana. Audio Jungle. Bien y contenta y dándole gracias a Dios primeramente por haber mandado esta persona aquí a este lugar y después la gracia a William Sánchez y a Jorgito en la Fundación Pintando Corazones que han querido que esto sea posible y que esto sea la realidad, desafiando el tiempo y la calle un poco difícil, y han podido cooperar conmigo, dándole gracias a Dios. Yo creo que pronto me voy a ver en mi casita. Me siento bien y satisfecha porque ellos son unos muchachos muy buenos. Ellos dicen, lo que usted pueda hacer con nosotros, lo que va a hacer. Porque nosotros sabemos que usted no tiene esa fuerza, pero ellos van a cooperar conmigo. Bueno, yo nunca lo pensé que iba a tener una casita así, porque nosotros somos tan pobres así. Y todos los problemas que me han pasado, porque primeramente tenía a mi hijo, lo perdí. Tenía a mi esposo, lo perdí. Me encontraba sola, pero yo sé que está con Dios, no se está sola. Presentación. Mucho gusto, yo soy Pedro de Lín. Estamos aquí en la casa de Doña Cuca, contribuyendo con ella. Contento de estar aquí. Finalizada, más o menos en 12 o 13 días más. Bueno, muy bien, porque gracias a Dios ahora no ha faltado nada y esperamos que sigamos así. Le agradecemos a la Fundación Pintando Corazones por esta obra que está haciendo, a esta persona que la necesita. Muchas gracias y estamos complacidos hasta ahora. Por supuesto, después de ver todo esto que hemos estado haciendo durante toda esta semana, yo quiero decirle a todos ustedes que yo estoy sumamente contento y feliz porque tengo conmigo a la invitada del día de hoy. Es una mujer que yo creo que todo el mundo de algún modo ha sido cliente o por lo menos se ha conectado con lo que ella hace, porque ella es la vicepresidenta comercializadora del grupo Medrano, precisamente aquí donde nosotros estamos. Ella es Rosa Olga Medrano. Rosa, muchas gracias por aceptar la invitación mía. ¿Cómo estás? Gracias, William. Feliz de poder compartir contigo y de ver esta labor tan maravillosa que cada semana ustedes están realizando. De verdad que admiro mucho este esfuerzo y sé que con Dios por delante será un gran paso de avance para La Vega. Muchas gracias a ti, de verdad, porque solamente con tu presencia, pues por supuesto, ya tú estás aportando a la fundación y yo sé que vamos a tener una conversación que mucha gente, el público que está viendo el programa en este momento, mucha gente se va a conectar con tu historia y por supuesto con tu trayectoria de éxito. De verdad, muchas gracias. Un placer. Rosa, todo el mundo sabe que el decir la palabra Medrano, sobre todo en la provincia de La Vega, conlleva
un peso, una responsabilidad por tu venir de la familia que vienes y heredar, yo pienso que no solamente la empresa que ustedes heredaron, sino heredar el apellido de un hombre que fue una historia aquí de éxito para la ciudad de La Vega. ¿Cómo fue esa niñez tuya viviendo con Don Cookie Medrano y por supuesto con tu madre que se llama Rosa también, Rosa Olga también, ¿verdad? Olga. Ah, solamente Olga. Ana Olga. Ana Olga. ¿Cómo fue esa niñez tuya? Cuéntame de eso. ¿Qué tú veías cuando niña en tu casa? Bueno, William, te cuento. De papi siempre vi un hombre extremadamente trabajador. Recuerdo pequeña el ruido de su carro cuando venía todas las noches, 7, 8 de la noche, nosotros viendo televisión, pero siempre oíamos, yo oía a distancia el carro de papi. Wow, yo sabía que ahí venía papi. Wow. ¿Y qué recuerdo mucho? El quitarle los zapatos cuando él llegaba. Ay, cónchale, no me digas. Sentando con él a cenar, en un momento determinado hacerle la cena de noche. Una época muy bonita, muy bonita. Y tú como niña era, por ejemplo, ya me dices que tú le quitabas los zapatos a tu papá. ¿Cómo eras, por ejemplo, como estudiante? Excelente. ¿De verdad? Sí. Siempre fui muy buena estudiante, muy motivada a cumplir con mis compromisos. Es que en mi casa siempre se vivió un espíritu de mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. De papi te digo, siempre recuerdo un hombre extremadamente trabajador, pero también que leía mucho. Ah, leía mucho. Recuerdo siempre temprano por la mañana antes de yo irme al colegio, papi leyendo el periódico, leía muchas selecciones, leía muchos libros, siempre recuerdo eso. Y mami integrada en todo, trabajando en todo. Mucho en el hogar. Ah, porque tu mamá no trabajó en la empresa nunca. Claro que sí. ¿Tu mamá trabajaba en la empresa? Sí. Ah, pues mira, yo no tenía ese dato. Mami, hasta que yo estuve en edad, que soy la más pequeña de la casa escolar, estuvo en la casa con nosotros, pero luego se integra en el negocio familiar por muchos años. ¿Y qué hacía ella? Mami trabajaba en la parte administrativa. Perfecto, perfecto. ¿Y en qué escuela estudiaste? Yo estudié en el Colegio Agustiniano. En el Agustiniano. Colegio Agustiniano toda una vida. ¿Y qué tal la experiencia? Amo mi colegio. Al día de hoy respiro el espíritu de San Agustín. Wow. Los valores infundidos en mi colegio. Lo amo. Me imagino que tus hijos sí, también estudian ahí. Sí, mis hijos los tres están en el Colegio Agustiniano actualmente. Y la verdad que en mi historia ha influido mucho lo que son los valores y los principios agustinianos. Sí, cuéntame un poquito de eso, porque yo, por ejemplo, soy salesiano. Cuéntame de los agustinianos, porque no conozco nada. Dame un principio. Yo te puedo decir, por ejemplo, que los salesianos somos muy deportistas y que San Juan Bosco era un sacerdote que trabajaba mucho con la juventud. Por eso tantos jóvenes, tú lo ves aglomerado alrededor de San Juan Bosco, que todavía para nosotros lo seguimos. No conozco nada de San Agustín. Bueno, San Agustín es un santo muy particular. ¿Por qué? Porque primero es considerado uno de los padres de la iglesia, aportó mucho. Y su conversión, sobre todo, su conversión fue una conversión fruto de muchos años de oración de su madre Santa Mónica. San Agustín era un filósofo de toda la vida, un muchacho muy inquieto. De hecho, se le conoce como Agustín, el del corazón inquieto, porque fue una persona que toda su vida estuvo interesado en buscar la verdad. Por eso te pregunté, porque tú eres un corazón inquieto. El equipo de producción en la investigación me dice, ella fue reportera del periódico Listín Diario, y eso es cierto. Sí, sí, precisamente en mis años escolares recibí mucha inquietud en integrarme en una época donde quizás tanto no se usaba, en hacer un currículum con el fin de algo que marcó mi vida. Mi hermana, uh-huh, para cerca del año 94, tuvo la oportunidad de participar en un viaje que se llamaba Aventura 92. Aventura una expedición 92. Mundial donde, uh-huh, 500 jóvenes del mundo aproximadamente vivían los viajes de Colón, interesado por el señor Miguel de la Cuadra, un historiador español que quería revivir todo ese mundo histórico que, uh-huh, nos unía entre España y el Nuevo Mundo, okay, que reunía 500 jóvenes del mundo y hacían los viajes de Colón. Eso inició más o menos en los años 90. Yo me entero en el 94 con, okay, mi hermana, que la invitan, la Comisión Permanente para la Celebración del Quinto Centenario, a un grupo de jóvenes, bueno, convocaron al país. Okay. Y a ella le llega la información, se prepara para poder participar en el concurso y logra ir a ese viaje. ¿Y dónde fue? ¿A qué parte? Mi hermana tuvo que viajar a España, okay, y ahí ella realizó el cuarto viaje de Colón.
Oye, eso. Saliendo de España, la misma ruta del cuarto viaje de Colombia. ¿Y lo hiciste tú también? Cuando yo la visité en Puerto Rico, cuando ellos estaban en el viaje, mi madre y yo fuimos a Puerto Rico. ¡Qué chulo! Vimos esa experiencia, yo quedé impactada. Uh-huh. Yo tenía alrededor de 14 años. Okay. Quedé impactada con la experiencia, con lo que esos 500 jóvenes, wow. El barco, la vivencia. No, pero yo me imagino. Me impactó. ¡Qué chulo! Yo dije, no, yo tengo que vivir eso. Y lo viviste. Fue la motivación a yo preparar un buen currículum para poder calificar para el año que a mí me correspondiera poder ¡ay, Dios mío! Ella no es inteligente casi. Entonces te metiste. Durante 2 años me preparé. Fui reportera, solicité para ser reportera del Listín 2000 en aquella época. Me entré en concursos de ensayo, de literatura. Participé alrededor de 5 concursos y en todos... Gracias a Dios me fue aprobaste. Muy bien. Mi mamá me apoyó muchísimo. Yo tenía que ir a la capital a hacer reportaje. Oye, eso. Con grabadorita de aquella época. Sí. Fue una experiencia bellísima y logré preparar un muy buen currículum. Ahí también me destaqué como atleta en el ajedrez. Participé en muchas competencias. También me fue muy bien. Preparé un currículum para que cuando ya me tocaba a mí, que era para el año precisamente 92. Oye, esto. Que iba a ser el más grande de todos los años porque se iba a tratar de hacer un viaje por las Américas. Sí. Poder concursar. ¿Y pudiste irte al viaje? Bueno, logré participar en el concurso y sí. Del wow. interior siempre se le daba el chance a una persona y logré, ya se hacían exámenes. O sea que de aquí del Cibao solamente fuiste tú. En ese año sí. En ese año. ¿Y cuántos estudiantes eran de la República Dominicana? 10 estudiantes de la República Dominicana, como en todo, el grueso se quedaba en Santo Domingo. Exacto. Y 3 le daban la oportunidad de que fueran del interior. Increíblemente, en mi año nada más fui yo del interior. ¿Y el viaje comenzó en España? El viaje nuestro, ajá. que iba a ser el mejor... Tuvo una particularidad, era el año de la celebración de la Expo Sevilla, en el ajá. año 92. En España había una fuerte crisis y todos los fondos estaban direccionados para la Expo. Y fue un recorrido por España. Pero nada más. Una experiencia chulísima. Maravillosa. Y sobre todo, mira, yo te felicito porque en todo este proceso de preparación, pues te sirvió de educación también. No, William, eso cambió mi historia, porque en cada paso que daba, primero veía que había que ponerse un objetivo, sí. luchar mucho por eso. En aquella época no estaban los recursos de ahora. Los procesos de investigación eran manuales, uh-huh. los procesos de pasar los trabajos eran por maquinilla. Una experiencia bellísima, y tengo que decir que mi mamá fue un apoyo determinante en todo eso. Yo creo que tu mamá ha estado en la vida de cada uno de ustedes presente, incluso en la vida de tu padre, por claro, supuesto. Mami ha sido, yo te diría, que el punto de equilibrio en toda nuestra historia, el punto de equilibrio, tanto en la fe, en el trabajo. Los primeros pasos que yo di a nivel laboral fue de la mano de mami, wow. yendo a la Manuel Ubaldo Gómez, donde existían los estudios de Radio La Vega en ese momento. Y mami era quien administraba, esa fue la primera vez que la vi, que me involucré con el uh-huh. trabajo. ¿Sí? Y yo me iba con mami allá y le ayudaba a hacer los sobres, a repartir la facturita, a todo, con Radio La Vega. ¿Esa fue la primera emisora? Sí. Y no me diga, de AM, y sigue siendo todavía sí, de AM. Sigue siendo una emisora de AM y sigue siendo una de las emisoras del grupo, claro que sí. Ok, ¿fuiste locutora? ¿Alguna vez trabajaste en la emisora no, como locutora? No. Para nada, William. ¿Y por qué? Siempre ¿no te gusta? La verdad que no siento que tengo el talento para la locución. Señores, pero oigan esto, que no tiene el talento. Tú tienes una dicción perfecta. Dicho sea de paso, estamos hablando de que tú fuiste reportera del Listín. Sí, pero yo era escrito, reportera escrito. Para poder... Artículos y reportajes, pero nada que ver con un micrófono. ¿De verdad nunca te gustó? Nunca, nunca. No que no me gustara, porque creo que de hablar, creo que sí. hablo mucho. Sí. Hay que controlarme. Sí. Pero en realidad, no me formé para esa parte y siempre le tuve mucho respeto al micrófono y a las cámaras más. Oigan esto, señores, pero que no puede ser. Tú sabes que ese es un elemento mucho que se da, que los dueños de medios de comunicación no le gustan mucho los micrófonos. Se da mucho eso. Se da, pero déjame decirte, papi era locutor, se certificó como locutor y pasó su curso y tenía su carnet de locución. Pero no tenía programa. Nunca tuvo programa, nunca, pero sí ves. Le gustaba su poquito. Y hablaba muy bien. Sí, papi se preparó. Sí, yo creo que él se preparó muchísimo. Mira una cosa, y entonces, ¿qué estudiaste en la universidad? Bueno, precisamente ya en esos años, porque me tocó en el año 92, terminando ya mi cuarto teórico, esa experiencia, quise, y te cuento esto como un testimonio, porque uh-huh. quiero que también le sirva a muchos jóvenes. Sí.
me dejé mucho influenciar por lo que papi y mami querían en ese momento. Que tú estudiaras. Que yo estudiara. Papi me decía, Rosa, yo quiero que tú estudies contabilidad, para que tú seas que lleve aquí la parte contable de la empresa. Y mami me decía, Rosa, yo creo que sí, que te conviene mucho, porque ya Heriberto se había identificado mucho con la parte de ingeniería electrónica, okay. Y ir a estudiar administración. Uh-huh. Entonces, papi se inclina mucho porque yo le ayudara con la parte contable. Y como tú me dices, ya trabajaba en Radio La Vega, organizando facturas y ese tipo de cosas. Tuve mucho en esa época ya en servicio al cliente, porque desde los 15 años ya yo trabajaba, ya teníamos ya a microondas nacionales, okay. Había unas cuantas emisoras, ya yo trabajaba a tiempo completo, pero en la parte de servicio al cliente en la empresa, la verdad que los números no me, esa parte contable no me mataba mucho, no era mi ¿Estudiaste pasión, contabilidad? Pero te tengo que decir la verdad, por complacer a papi estudié contabilidad. ¿Y qué quería estudiar en el fondo Rosa Olga Medrano? Sinceramente no tenía algo definido, pero en esa época comencé a tener mis pequeños primeros pasos en la parte comercial, en las ventas, y me gustaba mucho. Okay. Si lo hubiera analizado un poquito más a fondo, puede ser que me hubiera inclinado por el mercadeo. ¿Por mercadeo? ¿Qué es lo que ejerces? En realidad fue donde me especialicé años después. ¿Y cuándo tú conoces a Carlos? Carlos, tu esposo. Mi esposo. Bueno, soy muy mala para las fechas, pero siempre recuerdo que aproximadamente yo tenía 13 años para 14, la primera vez que Carlos... ¿La primera vez que ustedes se vieron? Sí, que Carlos me llama y que comienza como a... ¿Cómo? ¿Y dónde se da ese encuentro? Por mi casa siempre se reunían muchos muchachos, había el barrio nuestro era muy popular en esa época, Villa Fresca. Ah, Villa Fresca, sí. Y habíamos muchos jóvenes y siempre en casa de una de Melisa, que vivía Melisa Hernández, una prima, vivía en el barrio, siempre se reunían ahí muchos muchachos y Carlos pasaba mucho, se paraba por allá, yo en mi casa casi enfrente, bueno, y de vez en cuando comenzó a pararse en el frente de mi casa. Yo quiero... Como eran las épocas de antes. Yo quiero que tú me desgloses esa parte porque ustedes tienen una familia muy bonita y yo pienso que este es un tema que tenemos que verlo despacio para que tú, porque te voy a preguntar algunas cosas que quiero que tú me digas a mí y a los amigos televidentes, pero va a ser ahora, después de esta pausa. Y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez conversando con Rosa Olga Medrano. Rosa Olga, en el bloque anterior te pregunté cómo se da ese encuentro y tú me dices que apenas con 14 años ya tú conociste a Carlos Álvarez, que es tu esposo. Sí, fue una relación joven, ya a los 15, cuando yo tenía 15 años éramos novios, tuvimos un noviazgo bastante largo y nos casamos jovencito, yo tenía 21 años. 21 años cuando se casaron. Sí. Y en tu casa, tu mamá no era un poquito fuerte con eso, porque bastante, con 14 años... Bastante, William, por eso nos casamos tan jóvenes. Sí. Y lucharon por su amor. Sí, sí, de hecho en ese periodo de tiempo casi duramos un año terminado, porque Carlos decía, ay no, Rosa, yo no puedo con esta situación. Ya cuando tu mamá pueda cooperar, Carlos tenía un horario de visita a mi casa, iba los miércoles, los viernes y los domingos, de 8 a 10 de la noche, y para salir yo tenía que salir o con Indira o con Heriberto. Wow. Entonces, era, fueron muchos años de una relación un poco sacrificada, muy a la antigua, pero que yo entiendo que tiene su efecto. Tiene su efecto y valió la pena. Claro que sí. ¿Tú crees que vale la pena realmente que los padres sean así tan rectos con las hijas, por ejemplo, y sus noviazgos? Deberíamos, claro que sí, deben haber reglas, deben haber normas que se cumplan. Hoy día los valores y los principios se han deteriorado bastante porque el mundo nos vende que nada es nada. Y sí, debe haber cierto orden. ¿Cómo es esa relación de Carlos, de Carlos contigo y la tuya, por supuesto, con él, siendo los dos tan ocupados? ¿Cómo se hacen en su casa, por ejemplo? Mira, hemos podido lograr cierto equilibrio. La comunicación en Carlos y en mí ha sido uno de los valores como pareja fundamentales. El respeto, el acompañamiento de cada una de las profesiones que son completamente diferentes. Sí, total. Pero hemos tenido mucho apoyo de su parte para los compromisos míos y mucho apoyo de mi parte para el respeto hacia los compromisos y el trabajo de Carlos. Hemos tenido mucha comunicación y cooperación. Mi asesor número uno es Carlos en todo lo que yo hago en mi vida. La asesora número uno de Carlos soy yo en todos los aspectos de su vida. Eso nos ha complementado mucho. El que cada uno de nosotros nos demos mutuo apoyo. Eso es importante. El que llevemos una vida en común.
Y esa... Los gustos de Carlos yo lo comparto. Ah, muy bien. Y esa relación, por ejemplo, con los niños, ¿cuántos hijos tienen? Nosotros tenemos 3 hijos, Carlos Francisco de 18 años, Giancarlos de 17 años, María Olga, mi hija más pequeña, de 11 años. Tú dijiste ahorita en el bloque anterior que tú estudiaste contabilidad y que no era básicamente lo que tú querías, que lo hiciste casi por complacer a tu padre y a tu madre. Yo me imagino que tú vas a dejar que los hijos tuyos estudien lo que ellos quieran. Definitivamente estoy clara en eso. Pero ¿qué pasa, William? También uno le hace a los hijos sus recomendaciones. Sí. En base al entorno donde uno se desenvuelve. Pero estoy clara y se lo he dicho a ellos. Que lo que hagan sea su pasión. He visto que es el ingrediente número uno para ser exitoso en cualquier área donde tú te desarrolles en la vida. Que tengas pasión por lo que haces. Y según las actitudes que he visto en cada uno de mis hijos, siempre trato de hacerles recomendaciones. ¿Qué cosa? Para que se inclinen, ya sea en los deportes, uh-huh, en las actividades extracurriculares que ellos hacen. Y pensando en su futuro, en lo que entendemos que les puede convenir más. Porque en esa época nunca vimos las actitudes mías en ese momento, sino vimos la necesidad que quizá papi veía. En el momento de la empresa. ¿Cómo es la relación tuya, por ejemplo, con el mayor? ¿Cómo se llama? Carlos Francisco. Carlos Francisco, ¿cómo es la relación tuya con él? Nosotros tenemos una relación muy especial. Mi hijo tiene unos valores fuera de serie. Mi hijo es el amor en persona. Mi hijo es muy, muy amoroso, muy comunicativo. Tenemos una muy buena comunicación. Creo que he logrado con mi hijo algo fundamental, y es que él tenga la confianza de conversar conmigo. Me ve también como una asesora. Sí. Mami, tengo duda con esto. Mami, quiero... ¿Qué eso tú crees importante de esto? Mami, y conversamos de todos los temas. Y eso creo que nos ha ayudado mucho a afianzar nuestra relación. Lo admiro mucho porque es un niño muy noble, con unos sentimientos muy puros. Eso es que ya eso no se ve. Sí. Porque estamos en una época, señores, donde la tecnología ha cambiado. Es la tecnología compitiendo con nosotros los padres. Nosotros tratamos de dar una formación en casa y la tecnología dando otra formación. Así que yo te felicito, ¿ustedes han logrado? Y déjame decirte que cada día lo valoro más, porque mi hijo me recuerda algo que tenía mi papá, que en mi vida se había perdido. Ajá. Mi papá tenía algo tan especial, William, me llamaba todos los días, en la mañana, al mediodía y en la noche. Mija, ¿cómo va todo? Mija, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tuvo este día? Cuando no nos veíamos personalmente. Uh-huh. Y mi hijo tiene esa misma costumbre. Mi hijo, cuando llega del colegio y yo no estoy en la casa, mami, y sobre todo que me pide la bendición. Wow. Bendición, ma. ¿Cómo va todo? ¿Cómo tú estás? Oye, eso para mí me transforma. Por supuesto, me imagino. Esa llamada de mi hijo varias veces al día, solamente para saber cómo yo estoy, no tiene precio. Rosa, volviendo al tema de Don Cookie, ¿tú piensas que Don Cookie influyó tanto en ti que hoy tú seas una mujer valorada, como te valoró recientemente una revista entre las 25 mujeres de éxito del Cibao? ¿Qué influencia directa tuvo Don Cookie en ti en ese sentido? Bueno, William, la vida de papi, no solamente creo que en mí, creo que ha sido una de las historias que más ha influido, sobre todo aquí en La Vega, pero también el impacto que tiene ha sido para mí en toda la República Dominicana y en el que lo conoció. Sí. Porque la verdad que papi tenía unos valores fuera de serie. Y sí, claro que sí, de papi aprendí el trabajo, la responsabilidad, el compromiso, el servicio. Y por más que yo quiera, su recuerdo, su legado, no me hacen variar esa forma de ser que hoy día ya yo he asumido. En el momento que él muere, no era Grupo Medrano la empresa, ¿verdad que no? No. ¿Cuántas emisoras habían en el momento de la muerte de Don Cookie? Nosotros en ese entonces teníamos las mismas 19 estaciones que tenemos al día de hoy, que hemos podido mantener funcionando, operando. El mismo legado lo hemos podido conservar. Muy bien. Y ampliar en algunas áreas, claro que sí. Ok, emisoras, ¿cuántas emisoras? 19. Están distribuidas por toda la República Dominicana. La geografía nacional. ¿Tú trabajas toda la parte de ventas o la parte administrativa? La parte comercial, las ventas del grupo. Ha sido mi responsabilidad, ya te puedo decir que durante más de 15 años. Es una responsabilidad, Rosa. Ha
sido un reto. Porque la verdad, por ejemplo, en mercados como los de Santo Domingo, no es tan fácil tú colocar para emisoras locales del Cibao, aunque ustedes tienen emisora en Santo Domingo. Sí, pero ha sido todo un reto porque nuestros medios han ido evolucionando, la publicidad ha cambiado radicalmente en República Dominicana y nosotros hemos tenido que irnos adaptando a todos esos cambios. Cuando yo comencé a trabajar en el grupo William, existían en República Dominicana quizás 100 emisoras de radio. Wow. Hoy día estamos hablando de 500. ¿Más de 500 emisoras? 500 emisoras de radio. Entonces es una diferencia muy grande. Y igual eso mismo pasa a nivel de canales de televisión, de sistemas de cable, todo ha ido cambiando. ¿Podríamos saber aquí, y el público por favor saber, cuál ha sido la herramienta que tú has utilizado para mantener y sostener la comercialización de este grupo? Calidad y servicio. Calidad y servicio. Yo te podría decir que ahí se resume todo. Nuestros medios llevan una programación de calidad. ¿Cómo está distribuido el esquema de ese servicio? Por ejemplo, tú trabajas las ventas. ¿Quién trabaja la parte administrativa? Indira, mi hermana. Indira. Gracias a Dios en la vida de papi, nosotros tuvimos un rol muy determinante. Eran las posiciones que con papi en vida nosotros desarrollábamos y ya. Y se quedaron igual. Y lo que hicimos fue fortalecerlas. Claro que sí, fortalecerlas. Y a nivel ya de decisiones fundamentales, pues siempre se hace un consenso. Pero tenemos esa gran ventaja, que hemos trabajado en áreas específicas donde hemos podido desarrollar. Y la parte de la musicalización, ¿quién trabaja, por ejemplo, Roberto todo eso? Roberto Rodríguez, que tiene ya más de 40 años involucrado con el grupo. ¿40 años con ustedes? Sí, Roberto, bueno, pero es de mi familia. Roberto, eso te iba a decir, es hermano tuyo. Claro. 40 años de empleado. Sí, Roberto tiene 40 años trabajando indirectamente en algunas que otras áreas. Ha tenido una evolución dentro del grupo, pero sí. Me imagino que Roberto entonces, bueno, porque a nivel de calidad. Exacto, ¿no? Y a nivel de calidad. Obviamente todo comienza, porque estamos hablando de emisora, todo comienza por una buena musicalización. Claro. Roberto tiene una responsabilidad. Cada una de las programaciones, quien la ha diseñado y quien ha podido mantenerla a lo largo del tiempo con los niveles de posicionamiento y rating que tiene, ha sido su responsabilidad. Los programas, todo. Roberto incide en todo lo que tiene que ver la parte de programación y ha tenido ahí desde Papi en Vida una independencia en la forma de manejarse, que le ha dado a él precisamente quizás esa libertad de acción en cada uno de los medios. Yo no puedo hablar contigo de emisora sin hablar de Super Semana Santa. Háblame de ese proyecto, de quién es la idea, pero eso es un verdadero toque de queda, año por año. 31 años. 31 años. De historia. Es el único operativo que durante 31 años ininterrumpido ha llevado a cabo una labor de orientación y prevención en la República Dominicana a ese nivel. A ese nivel, pero 31 años. Roberto es el protagonista número uno de Super Semana Santa, junto con Papi en su momento, sí, sí. Que durante el año mantenía una posición neutral, pero cuando llegaba Super Semana Santa, ahí estaba. ¿Y tú qué haces? Por ejemplo, en ese tiempo de Semana Santa, ¿cuál es el papel tuyo, digamos? Me imagino que antes de todo el tema de las ventas. El proceso de la comercialización. En realidad, por muchos años estuvimos muy relacionados con todo lo que era la logística, que ayudar a preparar el schedule, el programa. En otros años tenía que hacer la pauta, en otros años era ayudar con la redacción de los comerciales. Hemos hecho de todo, William. Sí. En el área de la radio, en el grupo, hemos hecho de todo. Lo único que yo no hice en ese momento fue grabar, pero después hemos hecho de todo. Y eso. Recolectábamos los mensajitos a Roberto que iban a decirse en el operativo, le hacíamos la bichuela con dulce, le llevábamos la merienda, le pasábamos el café. Por muchos años estuvimos jugando muchos roles. Mira, Rosa, dentro de todo el operativo. Contigo se da un tema, y es que la gente entiende que las personas de éxito son personas que vienen de cero, que vienen creciendo y vienen, y no necesariamente. Porque, por ejemplo, yo entiendo que eres una mujer de éxito en el sentido del sostenimiento de este legado histórico que deja tu padre, el tomar tomarla ya ustedes como hermanos, son tú, Indira y Heriberto, y sostener este, en ese momento, emporio de era de la radio, ¿no? Ahora estamos hablando de 500 y pico de emisoras, pero en ese momento ustedes tenían 19 de 100 emisoras.
Eso era mucho. Era el 19% de la comunicación radial de la República Dominicana. Y sostenerlo, eso es un elemento de éxito. Yo te tengo que felicitar. No, la verdad que ha sido un reto, William, porque nos ha tocado vivir otro tiempo histórico. Nada que ver con 20 años atrás, con 25 años atrás de cómo era nuestra industria. El país ha evolucionado. Y a nosotros nos ha tocado enfrentar todos los cambios. Cuando ya papi nos deja este legado con su partida a destiempo, un hombre joven. Sí, claro. Con mucho todavía por delante, papi muere con 59 años de edad, pero tuvo una visión muy grande, William. Nosotros tres desde muy jóvenes estábamos involucrados con el día a día del negocio y nos tocó acompañar a papi en todo el crecimiento de la empresa. Jugamos roles determinantes y papi tenía una gran virtud. Papi consultaba, escuchaba y nos daba participación en una época donde los padres no involucraban a sus hijos en los negocios. Sí. Y eso ha marcado la diferencia y ha podido en nosotros ser el empuje para tener el compromiso de cuidar, preservar este legado, que no solamente es nuestro, William, porque no, eso es Grupo del... Medrano, sí. Las emisoras nuestras son de La Vega y son de la República Dominicana. Rosa, en el momento de la muerte de Don Cookie, por ejemplo, Don Cookie enferma, o él venía enfermo durante mucho tiempo en una etapa de decaimiento. Sí, papi, los últimos, yo te diría que 8 años de su vida fueron años de mucho acompañamiento a nivel de salud. De hecho, esos años, gracias a Dios, son el fruto de unos muy buenos médicos, un muy buen tratamiento, un muy buen seguimiento y un apoyo familiar. Porque todos esos elementos se juntan cuando hay un paciente renal crónico. Y fruto de una diabetes en un momento determinado mal atendida, sí. No prestándole mucha atención. Uh-huh. Papi duró más de 20 años con diabetes y los uh-huh. últimos 8 fueron terribles, porque ya fue la parte renal la que lo comprometió a nivel de salud. ¿Él estaba interno en el momento de la muerte? No, para nada, para nada. ¿Estaba en la casa? Fue algo muy sorpresivo. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito. En el mes de febrero del año 2007, que casualmente es el año en febrero, wow. Que para ustedes... Febrero significa... Hay una coincidencia, William. Siempre papi para febrero sí. tenía unos quebrantos de salud, quizá por el mismo afán de todo lo que conllevaba el mes de febrero. Sí. Siempre había una recaída. Y ese febrero del año 2007, papi tuvo una recaída. Duró aproximadamente unos 10 a 15 días hospitalizado en Santo Domingo, en la Plaza de la Salud, recuerdo, uh-huh. en Sedimán. Y a raíz de ahí, bueno, le dan de alta, se recupera, pero él decide seguir atendiéndose en Santo Domingo, okay. Ya a nivel porque de su salud. Uh-huh. Hubo muchos cambios en todo ese proceso. Y su salud venía en franca mejoría. Ok, incluso oye, William, esto. Ya estábamos muy esperanzados con un posible trasplante de riñón para uh-huh. el mes de junio. Ya se estaba preparando para eso. Wow. Porque él estaba así en diálisis, en hemodiálisis en ese momento. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cómo pues, llega eso? Increíblemente, William. Ese día, recuerdo como ahora, que era un jueves 17 de mayo. Esa noche yo estaba con papi en su casa uh-huh. y yo tenía que ir a un evento en Santo Domingo, pero a última hora, no sé, cosas de la vida, no decidí fuiste. No asistir. Uh-huh. Y voy allá y papi me saluda como siempre, con mucho cariño. Él me decía, Popito. ¿Y qué tú hacías aquí? ¿Tú no ibas a estar en Santo Domingo? No, decidí quedarme, le llevé a los niños, estuvimos ahí un rato, uh-huh. le tomé su presión, le medí su azúcar, todo muy bien. Wow. Todo muy bien. Lo que noté, la presión un poquito alta. Incluso llamé al doctor. Doctor, okay. Le veo la que en ese entonces era el doctor Pedro Ureña. Uh-huh. Noté como que papi tenía la presión un poquito alta. Me dijo, Rosa, mañana cuando tú vengas para la diálisis, no dejes pasar por mi consultorio porque vamos a ver si hacemos algunos ajustes. Ok, ¿qué pasó entonces? Que ese mañana no llegó, William. Ese mañana no llegó. A las 7:15, increíblemente, yo siempre pasaba todas las mañanas por donde papi, por sí. el asunto de cómo amaneció, le sí. preparaba su medicina, le uh-huh. acompañaba en su desayuno. Mami me llama, Rosa, ven que tu papá se puso malo, no está bien. ¿Qué hora era? 7:15 de la mañana. 7:15 de la mañana. Papi no dormía muy bien en la noche, okay. pero dentro de las 5 y 7 de la mañana él tenía un sueño muy profundo, muy okay. profundo, hasta a veces hasta las 8, porque era ya donde él por fin okay. lograba conciliar. Cuando tu mamá te llama, ¿él de verdad se puso malo o ya no, estaba muerto? No, lo que pasa es que él no había despertado. En realidad no estaba malo. Lo que pasó fue que él no despertó. Wow. Papi parece que en la noche hizo algún paro. Siempre ya en este momento de la vida de papi, él tenía una enfermera que lo acompañaba,
Y ella, antes de irse, pues siempre le hablaba. Y ya ella se iba y le estaba hablando, veía que no respondía, que no respondía, porque ella siempre tomaba la presión antes de irse. Okay. Tenían una rutina. Rosa, yo quiero que tú me cuentes, en ese momento de la muerte de tu papá, ¿qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con los negocios? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tus hijos? Pero yo quiero que tú me lo cuentes después de esta pausa. No se vayan, por favor. Regresamos. Continuamos conversando con Rosa Olga Medrano, vicepresidenta del grupo Medrano. Rosa, me decías en el bloque anterior, tu padre muere sin habiéndolo visto tú la noche anterior y habiendo conversado y teniendo prácticamente todo bajo control. Cuando tú llegas a la casa. Fue impactante. Mami también había llamado ya a mis hermanos. Yo llegué primero, Eri llegó inmediatamente. Los dos en esa situación, pues atinamos a que queríamos llevarlo a la clínica. De hecho, lo montamos en la jipeta. Y lo llevaron. Pero la enfermera de papi, Minda, nos decía, no, chicos, que no vale la pena, no, wow, lo desmontemos. No lo desmontemos. Estaba muerto. Fue una realidad muy dura, fue un momento terrible. Uno nunca está preparado para eso. Y lo que a nosotros a partir de ahí fue un impacto, William, porque de ahí en adelante pues comienza un proceso de reorganización. Sí, de reuniones entre no ustedes. No ha sido fácil, han sido muchos años trabajando, buscamos métodos donde tuvieran más equilibrio. Heriberto le dio mucho soporte a la parte del cable que requería más atención, más dedicación. Que en ese momento estaba como creciendo, ¿no? Y él se dedicó fuertemente a desarrollar ese negocio por los compromisos que teníamos, que habíamos asumido. Uh-huh. Nosotras nos enfrascamos en seguir administrando y dando el 100% por la parte de las emisoras que nos demandaban más. Y uh-huh, durante los años hemos ido reforzando y organizándonos, William. Sí, esto no termina. No termina nunca. En las empresas, el que crea que va a terminar en las empresas, nunca. Porque todos los días uno quiere ser mejor. Rosa, yo te veo que tú estás tan involucrada en cosas importantes de la sociedad. Por ejemplo, veo aquí que tú hace más de 20 años perteneces a la comunidad carismática católica. De la visitación y de la Eucaristía. ¿20 años? Pero tú eres muy joven. Bueno, entré de verdad siendo una niña. Yo creo que tenía 15 años cuando comencé a trabajar con mi comunidad y para mí ha sido una bendición. ¿Y qué hacen ustedes ahí? Ay, no, yo tengo 20 años, pero bueno. Haciendo de todo. Mira, William, mi comunidad tiene una espiritualidad ignaciana, donde nosotros tenemos tres puntos fundamentales. ¿Cuál? El servicio, amor por los pobres, uh-huh, que es una opción que hacemos, la oración y la búsqueda de la santidad. Wow. Tres pilares que sostienen. Y en eso trabajan constantemente. Comunidad. Claro que sí, yo dirijo el Ministerio de Asistencia y Caridad, las ayudas, la verdad que ha sido el norte mío, toda la vida, uh-huh, me he inclinado mucho por el servicio, uh-huh, y disfruto mucho esa labor. Veo también que tú eres presidenta del patronato Hogar del Niño Padre Fantino. Sí, don Roberto Suárez me involucró hace muchos años en esa obra. Qué la bonito. Cual nunca he podido dejar. Básicamente nosotros gestionamos todos los meses un fondo económico con el fin de que el hogar se pueda mantener, pueda subsistir. ¿Cómo se sostienen? Esa es una obra que yo digo que la sostiene Dios. Amén. El Hogar del Niño cumplió ya 15 años en el mes de marzo y ha podido sobrevivir a causa de la caridad y la misericordia de mucha gente que se involucra. Es más lo que quisiéramos hacer, pero hay mucha limitante. Me imagino. Por lo menos mes por mes nosotros podemos tener la garantía de que ese hogar va a recibir parte de su sustento. Qué bueno. A través del patronato. Veo que también eres miembro del patronato del paciente renal. Me imagino que esto viene como consecuencia de la muerte de tu padre. No, incluso no. Desde antes. Ah, desde antes. Sí, en vida de papi, el doctor Rodolfo Ortiz, que fue el médico nefrólogo que lo trató por casi 10 años, había tenido esa iniciativa de iniciar un patronato con el fin de educar al paciente renal, porque la enfermedad renal es preventiva. Hay que ayudar al paciente antes de que caiga en una situación renal crónica. Y esa era la idea del patronato y así ha funcionado durante los últimos 12 o 13 años que tiene ya el patronato funcionando. Y nosotros desde el día 1 hemos estado ahí dándole el apoyo. Qué maravilla. Mira, veo que también eres miembro del Club Rotario Internacional, miembro de la Cámara Americana de Comercio. Fuiste reconocida
veo aquí, en el Día Internacional de la Mujer por la Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y ese evento cómo se dio? Fue algo también que yo no me lo esperaba, fue propuesto por la diputada Gilda Moronta y para mí fue un honor que lo... Definitivamente. La trayectoria nuestra, siendo yo tan joven, todo el mundo me decía, ay, pero es la primera vez que vi a una persona tan joven. No me digas. Y de verdad fue de mucha satisfacción porque venimos trabajando desde muy joven y los frutos... Cuando uno comienza a cosechar temprano, lo va recogiendo a mitad del camino y eso es interesante. Eso me hace cada día comprometerme más. Decía ahorita que fuiste elegida entre las 25 mujeres de éxito del Cibao. ¿Cómo se hizo esa selección? Y yo me alegré muchísimo porque yo vi la revista. Bueno, ellos valoran mucho la trayectoria, valoran mucho toda la labor social que uno ejecuta. La verdad que esa ha sido mi fortaleza. Uh-huh. Me he dedicado por entero a todas las instituciones, he trabajado donde quiera que se me ha requerido, ahí he puesto mi granito de arena. Ellos evalúan mucho eso y también el desempeño a nivel empresarial, donde el cual nosotros mantenemos muy buen nivel a nivel de lo que es los medios de comunicación en la República Dominicana con Grupo Medrano. Excelente. Miren, señores, yo quiero invitarlo a ustedes a que compartan conmigo una visita que yo le hice a Rosa Olga Medrano en su casa para que ustedes vean cuántas cosas hace esta mujer en el orden social, aparte de todo lo que hace a nivel empresarial. Y yo quiero que ustedes vean la esposa y la madre que es en su casa. Vamos a ver eso. Hemos llegado a la casa de Rosa Olga Medrano. Vamos a hacerle esta visita a ver cómo esta mujer comparte tantas cosas: madre, esposa, empresaria, mujer social, tiene un ministerio de oración y de trabajos religiosos. Vamos a ver esto, así que por favor acompáñame. Vamos a ver si ella misma quiere. Señoras y señores, y como le habíamos prometido, aquí estoy en la casa de Rosa Olga Medrano y, por supuesto, de Carlos Álvarez. Rosa, quise venir a compartir con ustedes este momento especial porque, como decía, tú eres empresaria, ama de casa, esposa. ¿Cómo te repartes para tantas cosas? Es demandante. Es demandante. Es difícil. Pero tratamos de buscar equilibrio, tratamos de hacer balance entre todos los compromisos. Es un reto todos los días. ¿Podemos poner aquí en evidencia cuál es el último que se levanta antes de irse a la escuela? Eso no hay que decirlo de llenarle. Yankee, ¿tú eres el último que te levantas? Rosa, ¿qué consejo podrías darle a tantas amas de casa que me imagino que están viendo el programa en este momento y que, como tú, también tienen muchas cosas que hacer en términos profesionales, que también tienen la carga familiar? Mira, lo primero, definitivamente, William, es poner todo en manos de Dios. En primer lugar, Dios. Luego, mi querido esposo. Hay que tener un equilibrio. La pareja tiene que tener su espacio y su tiempo. Y luego, convivir con nuestros hijos. Bueno, pues definitivamente yo tengo que felicitarlo a ustedes, agradecerle este espacio que le han brindado a este programa hoy con William Sánchez y, por supuesto, a la Fundación Pintando Corazones, y compartir con ustedes este almuerzo. Y bueno, ahí estuvimos visitándote. Mira, te felicito. Qué familia más hermosa y qué orden en tu casa. Gracias, William. De verdad. Todo de lo mismo, sembrando para poder cosechar. ¿Cómo te repartes para tantas cosas? Y veo con tanto amor que tú haces cada detalle en tu casa.
No es fácil el reto que tenemos, William. A veces queremos poder en todo dar el 100%, trato de tener un balance, un equilibrio. Quisiera que mis hijos se sintieran orgullosos de su madre, que tener la mejor empresa, que mi esposo pueda decir que tiene la mejor esposa. Así es. Pero es una labor de mucho sacrificio. Lo que yo te puedo decir es que parte del éxito es que yo he decidido entregar mi vida a Dios. Amén. Es mi prioridad. Inicio cada día mi día con una jornada de oración, donde pongo todo en sus manos. ¿En la casa? En mi casa. ¿Lo haces sola o te acompañas? Tengo un cuarto de oración. ¿Tú tienes un cuarto de oración? Tengo mi cuarto de oración, donde me desahogo, donde pongo todo en manos de Dios, donde le pido. Yo tengo mi vida centrada. Por eso, mis valores y mis principios no corresponden al mundo, corresponden a Dios. Wow. Lo que me guía es lo que me hace ser y proceder de una forma coherente. Wow, Rosa. De verdad, qué pena que el tiempo sea tan corto en la televisión. Y a nosotros se nos fue el tiempo. Yo tengo que agradecerte, de verdad. Gracias por aceptar la invitación de nosotros y contarnos parte de tu historia, porque se nos quedan muchísimas cosas que feliz, tengo aquí. William, feliz y siempre decirte, no solamente a ti, sino a ti y a todo el que sigue tu programa, que debe luchar con pasión por lo que quieren y poner todo en manos de Dios. Dios debe ser el centro. A partir de ahí, William, todo lo demás viene fácil, por añadidura, porque Él da luz y discernimiento. Amén. Muchas gracias, Rosa Olga. De verdad, es un placer que haya estado con nosotros. El equipo de producción y yo te hemos preparado este ramo de rosas hermosísimos. Gracias, para bien, ti. Qué detalle. De verdad, te agradecemos muchísimo y por supuesto a ustedes también agradecerles que están con nosotros cada domingo en un programa más de Hoy con William Sánchez.